tipo de hechos y de sucesos, tenemos la necesidad de hacer programas muy dirigidos, es decir, la necesidad de pedir que cada que un profesor sea contratado o recontratado incluso pueda tener una capacitación al respecto, que de verdad tome este curso. Al día de hoy han sido invitaciones abiertas y generales que, aunque son constantes en nuestro campus, pues vemos que siguen sucediendo los hechos que quisiéramos que no existieran, ¿no? Que no, no se ha hecho como obligatorio que los maestros se sujeten a este protocolo y que vayan a estas capacitaciones. Bueno, que se sujeten al protocolo, sí, es un protocolo institucional, sin embargo, las capacitaciones han sido de invitación abierta, ¿no? Sí es importante, pues, que se haga repetido. La violencia termina cuando el silencio termina, eso lo hemos procurado fomentar siempre. Los conductos por los que hay que denunciar, es decir, no solo quedarse omisos, no callarse, sabemos que es difícil para alguien que ha sido violentado denunciar. En este sentido, nosotros les damos esta apertura para que se acerquen a la instancia que les dé esta confianza, que pueden ser sus profesores, pueden ser sus responsables de carrera, puede ser el área de orientación psicológica, puede ser la oficina jurídica, y yo como dirección, que hemos activado este protocolo cuando ha llegado por todas las instancias. Es decir, que no crean que no pasa nada, que no crean que somos omisos. El tema es muy grave en nuestro país y es muy serio, y nosotros así lo tomamos, y el protocolo prepondera la denuncia y los hechos de las víctimas. Entonces, sí quiero que tengan esta certeza de que la universidad tiene especial atención en esto, nuestro rector, que ha tenido este acuerdo para los casos de violencia, y que nosotros como entidad pues también tenemos esa responsabilidad y hemos dado seguimiento a todas las denuncias que hemos recibido.